Hola, muy buenos días. Aquí estamos de nuevo, Casa Sempere Abogados, con el divorcio visto por expertos y hoy tenemos el placer de volver a contar con Úrsula Perona. Muchas gracias, Úrsula, Gracias a vosotros por por invitarme. venir aquí, tu casa ya, que la puedes considerar tu casa y estás invitada para venir todas las veces que quieras porque da mucho gusto hablar contigo, hacerte preguntas y que aportes desde tu experiencia y desde todo lo que vives día a día como psicóloga especializada en niños, en adolescentes, en Psicoclínic Alicante, en el centro de Alicante, Maisonave estáis, por si alguno de los que nos ven quiere contactar contigo. Úrsula, hoy vamos a seguir hablando de los divorcios y de temas tan complicados como, bueno, el asumir, ¿no?, ese papel de ruptura y el que el crío se tiene que ir con el padre, se tiene que ir con la madre, y vamos a hablar de quitar miedos, que a veces es complicado entre las parejas que se divorcian. Úrsula, ¿cómo les afecta a los niños el hecho de tener que cambiar de casa? Llega el procedimiento de divorcio y nos encontramos a veces situaciones donde, bueno, hay veces que una de las partes se queda en la que ha sido la vivienda familiar y los críos, evidentemente, eso lo recogen con gusto, aunque echen en falta a una de las partes. Pero hay veces donde, bueno, la situación económica de la pareja hace que se tenga que vender la casa familiar y que, bueno, pues cada uno tenga que buscarse una nueva vivienda. ¿Cómo lo viven los críos? A ver, yo creo que depende mucho primero de la edad del niño, es un factor muy Muy importante. Niños importante. excesivamente pequeños, por debajo de 3 años, pues los Ya. estudios, la evidencia Claro. científica, se ha visto que la custodia compartida es difícil, porque todavía hay un vínculo de apego muy fuerte con el cuidador principal, que suele ser la madre, pero no siempre, porque también puede ser el padre. Y entonces romper eso les afecta negativamente. También por otro factor es que no tienen perspectiva temporal aún desarrollada. Un niño por debajo de 3 años no sabe diferenciar, no sabe cuándo vas a volver. Si tú le dices, te veré dentro de una semana, no sabe qué es una semana. Claro. No tiene perspectiva temporal. Entonces lo puede vivir con mucha angustia, con mucha ansiedad, preguntar mucho por la madre o por el padre con el que no esté, porque no comprende. Tú a un niño de 10 años le dices, me voy de viaje, vuelvo en una semana, y sabe lo que es. Y sabe que Claro. hasta dentro de una semana no te va a ver y no pasa nada. Lo puede gestionar. Entonces hay que adaptarse a la edad del niño, lo primero. Y luego, es lo que digo, las cosas hechas con cabeza y con sentido común y bien llevadas no les afectan negativamente. Yo veo custodias compartidas maravillosas en los que los niños están de maravilla, claro, pero hay una voluntad de diálogo, Claro. hay una flexibilidad, hay, Pautas en común, claro, un sistema, se busca, igual que buscabais cuando estabais casados, Sí, que sí, les sí. digo yo, digo, es que cuando estabais casados, que eso, erais dos personas diferentes con estilos educativos distintos, pero buscabais el acuerdo. Puntos, Pues ahora es efectivamente. lo mismo, lo que pasa es Claro. que estáis divorciados. Sí. Ahora, cada uno en una casa, que es lo que no terminan de entender las personas. O sea, a ver, no se deja de ser padres. Te divorcias y terminas la relación de pareja, pero padres es que es para toda la Claro, vida. efectivamente, vas a seguir siéndolo. Y el colegio. ¿Qué hacemos con el colegio? Cuando llega la ruptura y hay veces que hay que tomar decisiones, porque claro, hay situaciones complicadas que se viven en los divorcios y bueno, pues toca hasta un cambio de colegio. Eso también afecta evidentemente a los críos, ¿no? El hecho de cambiarles, entiendo A que ver, también por su yo, edad. claro, ya el hecho de que se divorcien los padres supone un cambio muy significativo. Generalmente va asociado a un cambio de vivienda. Entonces, vamos a ir poco a poco. No metamos Claro. todos los cambios a la vez. Yo no digo que no haya que cambiar por circunstancias el colegio del niño, pero si además de hacerle atravesar un divorcio, de repente meterle una custodia compartida que va a suponer que vaya a dos viviendas y encima le metemos un cambio de colegio, pues a lo mejor estamos metiendo demasiada presión. Tiramos demasiado a la cuerda. Claro, podemos esperar un poco, unos meses, al curso que viene, hacer nosotros los esfuerzos que tengamos que hacer, porque al final un cambio de colegio para un niño es Es duro. duro, porque le quitas de su círculo social. Y sobre Y en todo cuanto esas más edades, tiempo, ¿no? claro, en esas edades normalmente no se tiene círculo social fuera del colegio. Tus únicos amigos son tus compañeros de clase. Totalmente. Claro, con lo cual, bueno, pues es algo que se puede hacer, pero siempre desde la tranquilidad. O sea que, Úrsula, recomendaríamos, una de las máximas es buscar la máxima estabilidad del crío en cuanto, dentro de lo posible, si se puede mantener la vivienda o el entorno más cercano, colegio, y que, bueno, que tengan Claro, barrio. y lo que hoy va a ser algo muy estresante para el niño, en el contexto del malestar que tiene y del estrés por estar divorciándose de sus padres, ese cambio ahora puede tener un impacto muy negativo, pero dentro de 6 meses ya no. Por eso digo que el tiempo hay que alargarlo un poco, hay que estirar los plazos. Es igual que la introducción de la nueva pareja. Yo hay casos en que realmente es que se me ponen los vellos de punta, porque es que al mes de divorciarse le presentan al niño la nueva pareja. Digo, vamos a ver, pero si este niño todavía no ha asimilado ni el divorcio. No hay prisa con las cosas. Y está genial que tú tengas una nueva pareja y yo no juzgo a nadie. No me refiero a eso. Pero hay que Claro. respetar los plazos que el niño necesita para elaborar las cosas. Claro. Y luego, claro que podrá aceptar a tu nueva pareja y claro que no hay ningún problema, pero a su tiempo. Es un buen
tema para una futura entrevista, Úrsula. ¿Qué supone para un hijo el dejar de ver a uno de sus padres cuando ocurre este procedimiento de divorcio? Y estamos hablando de un procedimiento conflictivo en el que, bueno, por miedo, de repente, pues una de las partes entra en bloqueo y dice, bueno, hasta que no haya nada regulado, como tengo miedo, no vas a ver a tu padre o no vas a ver a tu madre. Bueno, pues a mí me parece que tiene un impacto terrible en los niños. Eso, de repente, ahí es como si olvidáramos que el niño tiene el derecho, además, legal, y que es imprescindible para su desarrollo integral y su bienestar que tenga contacto con los dos. O sea, vale, estamos en un proceso de divorcio, a nosotros nuestra expareja ya nos puede parecer lo peor, pero sigue siendo el padre o la madre de nuestros hijos, lo elegimos nosotros para ellos, y salvo casos graves de un posible maltrato, una cosa que de verdad haya un riesgo real para el niño, debemos ser muy respetuosos con esos, porque al que estamos dañando gravemente es al niño. Ahí yo veo mucha gente que asume el rol como de hiperprotección, ¿no? Papá león o mamá leona, de cuidar ahí a sus cachorros, y empiezan a venir todas las distorsiones, ¿no? Todas las creencias irracionales. Es que no lo cuida igual que yo, es que no lo va a atender igual que yo, es que yo lo conozco más porque siempre le he cuidado más y tal, pero bueno. O que no le dan de comer justo lo que quiere. Exacto, o es que no le hace el bocadillo del pan que le gusta, cosas ya que, claro, yo comprendo que en esa situación uno está más sensible, está más suspicaz con las cosas, bueno, lo entiendo desde la vulnerabilidad, no de un padre o una madre, pero lo que está haciendo tiene que ser muy consciente de que no es lo mejor para el niño. O sea, lo importante para el niño no es comer pan descongelado o del día. Eso no tiene ninguna trascendencia. Lo importante para el niño es seguir teniendo el vínculo paterno y el vínculo materno. Claro, exactamente. ¿Y les afecta a nivel psicológico igual esta circunstancia o el hecho de que también hablen mal? Uno de los padres hable mal de la otra parte. Eso también les afecta, entiendo, a los niños. Bueno, les afecta muy negativamente. Eso es otro error común en el que caen casi todos los padres divorciados, porque no son capaces de preservar el rol del padre o de la madre, del otro, de preservarlo impoluto para su hijo, y de todas esas críticas, ese desprestigio, esos insultos, que pueden aparecer, y bueno, es normal, es comprensible, no tienen que hacer partícipe al niño, porque el niño necesita un padre y una madre ideales hasta cierto punto, ¿no? Todos los niños, yo siempre digo, el amor incondicional surge por primera vez cuando eres padre. No es verdad, el amor incondicional de verdad es el de los niños hacia los padres. Hasta que llega la adolescencia, luego ya te crucifican. Pero los niños necesitan idealizar y adorar a sus padres, por lo tanto, ¿por qué hacerles ese daño? ¿No? Desprestigiando al otro o incluso descalificándolo. Tenemos que mirar por el bien de nuestros hijos, no por el nuestro, por nuestras necesidades de desahogo. Y Úrsula, ¿cómo podríamos hacer para evitar ese tipo de situaciones? ¿Qué le podríamos decir a las padres y madres que nos están viendo? Enfocaros en esto. O vamos a intentar darles algún consejo para que no lo hagan, porque no sabemos ya qué decirles. Bueno, pues como eso es normal y va a suceder, esa necesidad de desahogarse, de contar lo que ha pasado, de tu vivencia, está ahí y existe. Yo siempre recomiendo, lo primero, buscar ayuda profesional, porque eso te va a ayudar a poner las cosas en su sitio. Y cada vez, por suerte, más personas en proceso de divorcio, o antes incluso de tomar la decisión, buscan un apoyo. Y entonces eso te ayuda a tener un lugar, una persona objetiva donde desahogarte, donde decir todo lo que quieras, y te va a ir un poco redirigiendo, ¿no? Y cuando tú le digas, es que le he dicho al niño qué tal, pues te va a dar un buen consejo a lo mejor. Luego, por otro lado, importante también el tener un apoyo social, ¿eh? El tener muchas veces la gente hace eso, habla con los niños a ese nivel, se coloca a su nivel, porque necesita un amigo en realidad. Claro. Porque no, claro, y busca un apoyo en un niño de 8 años que no le tiene que dar. Entonces, yo sé que es difícil porque es un contexto muy complicado y muy estresante para la persona que vive en divorcio, pero esa frialdad que muchas veces sacamos cuando tenemos que educar a nuestros hijos y somos muy fríos y muy pragmáticos, pues ahora es el momento de ponerla en juego. Claro, totalmente. Y luego otra cosa muy importante, no entrar en la escalada de, es que como el otro le habla mal de mí, pues yo también. Es que como el otro le habla de dinero, de que si le he pasado la pensión o si no, no sé qué, pues yo también. No, o sea, lo que el otro haga mal, desgraciadamente lo está haciendo mal, pero no voy a hacerlo yo peor todavía. O sea, yo lo voy a hacer bien. Exactamente. Lo haga como lo haga el otro, que ya bastante que el otro lo está haciendo mal. Pero entramos en ese juego, ¿no? Es que claro, yo le tengo que explicar, porque como el otro le ha dicho qué tal, no. Tú no entres ahí en esa, ¿sabes? Tú sácalo y deja al crío que siga siendo niño. Exacto. No metamos. Hay muchas ocasiones queremos que los críos, con edades además muy tempranas, sean adultos y ya que comprendan cosas que tú dices, vamos a ver, si es que no le corresponde, lo que tiene que ser es niño. Y las cosas de los adultos habrá que discutirlas entre los Lamentablemente, adultos. Lamentablemente les hablamos de dinero. Los niños saben el momento del proceso judicial en el que están. Todo. Si hay un juicio o no. La pensión que les pasa. No, por favor.
No, yo a mi hijo de 8 años no le hablo de si tengo que pagar la hipoteca o, Claro. pues en un contexto de divorcio tampoco. Claro. Muy, muy acertado, Úrsula. Has dicho algo muy importante, con lo que me quedo, buscar ayuda profesional. En muchas ocasiones lo que nos encontramos es una parte que sí que está dispuesta a hacer todo lo posible, colaborar y buscar esa ayuda externa, pero todo lo que se propone, como estamos en conflicto, normalmente es automáticamente, sin terminar las frases, es un no. ¿Aconsejarías o recomendarías el, bueno, si la otra parte no quiere ir, busco la ayuda a nivel Claro, individual claro, y trabajo en mí? claro. Exacto. Cuando no se puede hacer una terapia de pareja, o porque a veces las terapias de pareja, la gente cree que son para arreglar la pareja. Bueno, a Claro. veces son para desvincularse adecuadamente de la pareja y Qué hacer las cosas importante. bien. O sea, tú has invertido 10, 15, 20 años de tu vida en construir una relación de pareja. Al final no ha funcionado. Bueno, no ha funcionado, pero no vale la pena invertir 6 meses para cerrarlo bien. Porque además esa persona va a seguir siendo el padre de tus hijos, vas a seguir teniendo relación, quieras o no, con ella, Claro. muchos años. Cuando tienes niños pequeños, a lo mejor 15 años más o 20, vas a tener que estar hablando, llamadas, es inevitable. No vale Totalmente. la pena decir, bueno, voy a dejarme asesorar para hacer esto lo mejor posible. Y si no eres capaz de hacerlo por ti, hazlo por tus hijos, que merecen al menos eso. Cómo nos gusta esa frase. Lo de hazlo por tus hijos es una de las frases que nosotros lo decimos mucho para intentar hacer ese clic mental y que salgan de ese conflicto y decir, vamos a ver, olvídate ya de protagonismo, de tú, de yo, y vamos a empezar a enfocarnos en lo verdaderamente importante, porque los chiquillos al final están en el medio del huracán. Pues Úrsula, muchísimas gracias, de verdad. Nuevamente creo que has aportado muchísimo valor. Va a ser una entrevista que va a Gracias. ayudar a muchísima gente. Te lo agradecemos de corazón. Y bueno, solo decirte que tienes aquí las puertas abiertas para volver, seguir comentando, porque creo que todo lo que has explicado pues va a ayudar a muchos padres, a muchas madres. Bueno, pues me alegraría mucho que fuera así. Es la Gracias a vosotros. idea. Gracias a ti, Úrsula. Bueno, ya solo nos queda deciros. Recordar, darle a me gusta si os ha gustado la entrevista, suscribiros al canal de YouTube y dejarnos comentarios, dudas, preguntas. Estaremos encantados de volver a invitar a Úrsula y que venga a seguir contando cosas, pues, de los niños y de los adolescentes. Muchas gracias.